informes. Nuestro tema del día a propósito de esta aplicación es: si fuera del sexo opuesto yo. Por ejemplo, si yo fuera hombre, de pronto comería más tranquila sin miedo a engordarme tanto, porque los hombres tienen un metabolismo diferente y muchos de ellos comen y son flacos. De pronto Bellaquito no, o algunos no. Pero si hay muchos hombres que comen y tienen un metabolismo tan rápido que son ni se les siente dónde se les va la comida. ¿De qué estamos hablando cuando dice comen? De gluir alimentos, por lo menos eso es de lo que yo hablo, Boyaquito, yo no sé usted. De pasárselo por la boca. Hágame el favor, Shirley. Sí, si fueras del sexo opuesto, es decir, si fueras hombre, ¿tú qué te parece? ¿Qué ventaja tendrías o qué harías? No hay hombre fiel hoy en día. Obvio que no hay hombre fiel hoy en día, pero para mí sería muy delicioso orinar de pie. Uy, o sea, pararme en cualquier... Si voy, por ejemplo, por un sitio recóndito y no hay baño y me dieron ganas de echarme una meada, pues me bajo del carro y le echo agüita amarilla a las plantas. Pero, pero de verdad, o sea, eso lo podría hacer sin bajarme los pantalones. Nosotros las mujeres tenemos que agacharnos, mirar para todos los lados, que nadie nos esté viendo, que no se nos meta un bicho en el trasero, dime. Pero siempre y cuando no sean de Rappi, ¿no? Porque una de las denuncias que están haciendo precisamente es que hay varios señores que se dedican a Rappi, pero no tienen ninguna precaución en sacar su estrolín para hacer su micción sin tener dónde lavarse las manos y después ir a entregar los domicilios. Nosotros estábamos hablando de si vamos por un camino recóndito de pronto, uno que va de viaje por eso sí es otra cosa. Sí, en esos casos, de resto es inaceptable. Pero Piratica, ya que habló, entonces opine de nuestro tema del día, si fuera del sexo opuesto, o sea, si fuera mujer. ¿A dónde me haría? No, qué bueno mirar agachaditos, ¿sí? No, ¿serio? Si fuera del sexo... No, ustedes las mujeres también tienen unas grandes ventajas. Por ejemplo, a ustedes nada de lo que hacen ustedes les suena mal. Por ejemplo, si uno dice que uno es machista, todo el mundo, uy, qué porquería, uy, ese es un hijo de tantas, no sé qué. Pero si digo, soy feminista, dice, ah, no, feminista, no, qué maravillas. Creo que es una empoderada, una berraca, una mujer de todas, de las de mandar. Entonces le celebran a ustedes muchas cosas. Por ejemplo, hablando de celebraciones, los días que ustedes celebran, la gente sí se acuerda. El Día de la Madre, guau, eso es apoteósico, el Día de la Mujer, todo el mundo. Pero en cambio, el Día del Padre o el Día del Hombre, nadie. Ay, qué pecadito, pero bueno, me gusta una opinión. Aquí en la calle sí, pero Diana, aquí en la calle sí lo celebramos con todas las de la ley, tanto para hombres como para mujeres. Pues miren, a los papitos les estamos dando $1,000,000 a la semana, así que... Y a nosotros... Pues usted también es papito, pues participe. No, mentiras, usted no puede participar. Pero sí puede participar en el tema del día, Boyaquito, cuénteme, si usted fuera del sexo opuesto, es decir, si fuera mujer, ¿qué? Uy, yo me la pasaría tocándome, ¿verdad? Uy, apretándome, mamacita rica. Dios mío, perdón, pero mire, me descontrolé. Mire que por el momento los oyentes que han participado, que son hombres, dicen justamente, si fuera el sexo opuesto yo sería bastante necia, porque de hombre me gusta mucho el sexo. Dicen todo acá, hombre dice, yo andaría con la elastera debajo del brazo. Exactamente eso dice otro oyente, exactamente esas palabras, Boyaquito. Dice Hugo Lozano, dice, si yo fuera mujer sería muy vagabunda y andaría con estera debajo del brazo. Y por acá, Dianita, también desde Pensilvania, Felipe nos dice, ah no, yo sería más fácil. Sí, pero el hecho es que cuando ya se vuelve mujer, la forma de pensar también cambia. Ya no pensarían como un hombre, sino como una mujer. Entonces, eso ahí es donde si fuera una cosa de un día, Shirley. No. Y entonces las fujurumas bajan del cielo, pues. No, dígame, pirata, dígame. Pero precisamente como dice nuestro oyente, el señor Hugo Norrea, hay que decir algo, Dianita, y es que precisamente lo que dice Shirley es muy cierto. Hay una película maravillosa, no me acuerdo en este momento del nombre, donde sí, precisamente él tiene derecho a ser mujer por un día y aprende por qué las mujeres piensan eso. Ajá. Entonces, se entiende por qué las mujeres son un poco más recatadas y no son, pues, como me han dicho, con el uno y con el otro, y aprenden un poquito de lo que es la vida de las mujeres. Entonces, también lo que dice Shirley es muy cierto. Si ya se convirtiera en mujer, pensaría como mujer y entendería por qué las mujeres son así. Más selectivas. Además, yo le digo una cosa, si usted se convierte en mujer, pero su pensamiento sigue siendo el pensamiento de un hombre, ¿usted de mujer se acostaría con un hombre?
O sea, pirata, ¿usted no se acostaría con un hombre? No. Yo me iría para un bar gay. Pues eso le pasó a Urquijo, ¿no? Bueno, no, pero par tijeritas, no, eso sería muy, muy chistoso. Diana, no, pero la pregunta es si estoy buena o no estoy buena, porque ahí cambia mucho. No sé, pero bueno, 624, los oyentes pueden seguir opinando al 316-741-4665. 624 de la mañana, ustedes pueden seguir opinando, recibimos todos esos mensajitos y ya los vamos a leer al aire, porque es momento del humor de Boyacomán aquí en la calle, en La Banda Más. Boyacomán con el buen humor en la calle. ¿Pero por qué le ponen eso el buen humor? Pues sí, no, predisponemos al oyente, perdón, oyentes. ¡Humor! Publicidad engañosa. Lo primero que voy a hacer cuando termine esto del COVID es ponerme 2 meses el tapabocas en la nuca, Dianita. ¿Para qué? Para ver si me emparejo las orejas.